Sono Josefa Mojón Vázquez, nací en 10 de octubre de 1932. Era irmán de mi hermano Antonio, que fue fusilado el 31 de octubre de 1936 en Vigo. Bueno, los Mojóns éramos de izquierdas. Seguimos siendo de izquierdas, pese a quien le pese. Pero a mí se decidieron de que matarlos, que son un peligro. O de que yo enseñaba a los rapaces a leer y a escribir. Y después, cuando nos trajimos a los 5 años, pusimos la lápida. Entonces, claro, un día que hice un sobrino de mi padre, un sobrino contó yo a mis hermanos vinieron a casa, papá, tenemos que sacar la lápida por encima de mi cadáver. No nos mencionamos a nadie, solo poníamos una guadaña. Si se sienten guadañas, no nos tenemos la culpa. Sí, mi nana y después, a Guardia Civil y nadie metió tiros por debajo de la puerta, después de matar a mi hermano. Y a mi hermano, cuando vino de escuela, cogían ortijas y daban de por las piernas. Había unas ropazas más grandes, pero bueno, sabía arnales, pero bueno, sí, cuando llegaba a casa, con las piernas todas ortijadinas, mi nana yo iba a hablar con arnales, pero bueno. Yo diría yo a los rapaces de hoy, que fueran más humanos, que se repartiera o bien entre todos, que todos conviviéramos, eleváramos la vida sin rencor, sin maldad, sin... sería más hermoso. Pero no es verdad. No creo. Es importante, yo no quiero que esto se olvide. Por eso hago todo esto, para que a causa no se olvide.